anys un concurs de piano al Viu de Capdepera. Però va des d'aquesta aquesta, juntament amb el concurs de piano, el concert de violí que se celebrarà demà, d'alguna manera promocionen Capdepera a nivell mundial. Espero que aquesta promoció d'aquest nou auditorium, amb aquesta activitat que s'haurà de fer durant aquests dies, pues, tenir una bona acollida. Ara, per explicar una miqueta més tot el contingut, passaré la paraula en el Fan. Gràcies. Benvinguts i gràcies per estar aquí. Jo el que voldria explicar és com ha arribat en aquest punt d'aquesta primera trobada internacional que l'Estat del Món. I si me permetreu, ho diré en castellà perquè els pianistes no puguin, si hi ha forma, puguin entendre i també els acompanyats. Esto se inicia en el mes de junio por el Departamento Comercial del Hotel buscando iniciativas de cómo ampliar la oferta en temporada baja, de temporada alta, pues nos proponemos buscar otros mercados, no a nivel de sol y playa, que es lo más habitual ni deportivo, que tenemos una gran oferta en Academy Park, sino que intentamos a nivel cultural de cómo atraer nuevos turistas al hotel. Una de las iniciativas o de las acciones que hicimos fue ponernos en contacto con Pianistas del Mundo, que fue a través de Gabriela, representante y manager de Julio Mazzotti, la cual se interesó bastante en esta colaboración con el hotel, y la idea inicial era hacer unas jornadas de piano en el Hotel Carnegie Park. A partir de ahí, y con los contactos con Gabriela, las diferentes llamadas de teléfono y mails, nos propuso ella de que en vez de un pianista que fueran más, que fueran dos pianistas, entonces la idea fue tomando forma y dijimos, en vez de podemos hacer una semana entera de jornada musical en el hotel. Pero la propuesta posterior y la sorpresa fue que había muchos pianistas interesados en venir a participar de este evento, entonces ya pensamos que ya podíamos organizar algo más grande, un evento más importante, que sería el primer encuentro internacional de pianistas del mundo. Por consiguiente, y al ver el currículum y la importancia de los pianistas, la calidad de su trabajo, pensamos que ya no se podía organizar en el Hotel Cañamén Park, puesto que se quedaba pequeño, y entonces nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Cañamén, con Sebastián, el cual pues estuvo muy interesado y pensó que sería un buen momento para la inauguración de la Sala Multiusos, donde este evento caería al lado. A partir de ahí, a Gabriela también le pareció bien, nos fueron pasando los nombres de los pianistas, la biografía, los detalles de la organización y hemos llegado a este momento, que tenemos estos dos conciertos y la intención nuestra es que esto consolide y se pueda organizar en las próximas temporadas, porque es un plus más que damos a temporada baja para potenciar lo que tuvimos en nuestra zona, en especial, o sea, en Mallorca en general, en particular en el término de Capdepera y muy especialmente en Cañamel y en Cañamel Park. Ahora yo, si tienen ustedes preguntas que les quieran hacer a los pianistas que somos verdaderos protagonistas de este evento y a los que yo les doy las gracias ya de antemano por la participación en este evento, pues están a su disposición. Bueno, tendríamos preguntas, ¿no? A ver si los pianistas que van a intervenir, si ya conocían Mallorca, si es esa su primera visita, si habían tocado por aquí alguna vez y qué perspectivas tienen de estos conciertos. Well, I can ask you, Claudia, they're asking you. That's it. I have played in Mallorca before, many years ago. Hace mucho tiempo. No vi castellano, hace muchos años que ha tocado en Mallorca. And I've played in Spain for over 20 years. Y en España también durante hace 20 años. It's my favorite country to play. Es mi lugar preferido para tocar. So, but I'm very happy to be here with these pianists because we can get to know each other. ¿Por qué? Porque os he encantado con ustedes. And share our music with each other. Y compartir con ellos y con nosotros. ¿Y qué podremos escuchar eso en el día? What will we be able to listen in these 2 days? I'm going to be playing my compositions. Sus obras. And I think we're all playing our own compositions. Y sus propias composiciones. You'll have to come. I'm thinking.
esperan una mala respuesta del público. Y soy un el ayuntamiento, por su parte, cómo acoge este acontecimiento y que supone de alguna que al final y al cabo ese concierto es de alguna manera la puerta de largo del nuevo auditorio municipal para Rayado. Creo que es un poco así como acabas de decir. El ayuntamiento desde el momento que tuvimos la oficia y que se pusieron en contacto con nosotros, pues se acogió con gran ilusión el poder disfrutar de estos pianistas conocidos en el mundo y de alguna forma también va a ser la puesta de largo del nuevo multiusos, propiamente dicho, de Scapperbine, como sala para poder llevar a cabo conciertos. Creo que va a ser el primero, de alguna forma oficial, y va a ser sí, la puesta de largo. Y qué mejor manera que sea con este concierto de piano. ¿Han hecho ya alguna prueba en el auditorio? ¿Has hecho en el nuevo auditorio? No. No. Today. Más tarde. No saben todavía cómo suena. Todavía no. Está previsto esta tarde, a las 4:30, 5, desplazarnos hacia el auditorio para ver que todo, tanto iluminación como sonido, sea lo adecuado para llevar el concierto. But the best pianos in the world, some of the best pianos are in Spain. The mejores pianos, some of the mejores pianos están en España. Really good. Okay. Si no tienen más preguntas, pues les agradecemos su presencia aquí. Esperamos. Sí, yo es que creo que es muy, muy interesante resaltar que es, tengo entendido que es la primera vez que se hace algo así en toda Europa. Un encuentro de pianistas de este nivel, entre los cuales me incluyo, por supuesto, es la primera vez que se hace. En Estados Unidos es relativamente habitual juntar a 2 o 3 pianistas, hay una emisora que se llama Whisperings, que lo hace con mucha seriedad, junta 2 o 3 pianistas en salones pequeños de 50 o 100 personas y hacen allí unas veladas apasionantes. Y bueno, yo tengo entendido que aquí en Europa, no solo en España, sino en Europa, si no es una experiencia pionera, si es, digamos, de las primeras o de las más interesantes, insisto, por la calidad de los pianistas concentrados en estos 2 conciertos, tanto mañana como el sábado. Y si me permitís, ya que estoy aquí, añadir unas palabras. Además de la iniciativa ser un acto, de primer orden, a nivel europeo, también destacar que ha sido una interacción a nivel de las nuevas tecnologías de la información, internet, hostelería por una parte, colaboración público-privada y también el tema, de una nueva era. Creo que es la innovación de este acto también, ¿no? Para destacarlo respecto a otros. Sí, puedo decir un poco, por una palabra. Bueno, yo también quiero simplemente quisiera destacar también el hecho, ¿no? Destacar el hecho de que ocurran este tipo de encuentros acá en Mallorca y también, por mi parte, y creo que mis colegas van a coincidir en esto, también asumimos una responsabilidad de promover esto en nuestros países también, promover tanto a la isla de Mallorca como Capdepera y como, bueno, nuestros auspiciantes, porque creo que, como bien decía Mario, es una excelente oportunidad para acercar nuestros países de alguna manera, siendo en cierta manera siendo embajadores de nuestra cultura, cada uno de nuestros países, y también acercar en nuestro humilde trabajo, en lo que podamos acercar también la isla de Mallorca hacia nuestros
hacia nuestros países de esta manera, ¿no? Mostrando un poco, tenemos gran expectativa cada uno de nosotros en nuestros países a nuestro regreso de hablar de este evento en diferentes medios, como ya generalmente lo hicimos antes de partir. Tuvimos nuestras entrevistas en radio, televisión y medios gráficos y digitales. Y bueno, y prácticamente nos están esperando, ¿no? Con estas noticias de la isla de Mallorca, de Capdepera y de este primer encuentro internacional de pianistas del mundo. Así que bueno, yo creo que, como decía recién, asumimos este compromiso y bueno, y en lo personal estoy muy orgulloso y muy feliz de haber sido convocado a este maravilloso lugar. Bueno, muchas gracias. Ahondando también quizás un poco en lo que decía Sebastián, ayer lo hablábamos Julio y yo, que esto ha sido gracias a Internet, es decir, Internet ha sido la culpable de que todos nosotros nos conozcamos, de que Alejandro Clavijo se haya encargado un poco de ponernos un poco a todos en contacto también. Pues una vez más destacar la existencia de ese monstruo mediático que es Facebook y que es YouTube, y que bueno, que a veces se habla de Internet de una manera un poco peyorativa y de las comunicaciones digitales de una manera un poco peyorativa y a veces no excesivamente bien. Internet también es esto, también es intercambio cultural, también es mestizaje musical y también es un encuentro, en este caso, ha hecho posible que el encuentro sea aquí, en Cañamén. Sí, una pequeña cosa nada más, con respecto a lo que menciona Mario, es destacar enormemente también la iniciativa, ¿no?, del Hotel Canyamel y el gran trabajo que ha hecho Reviews New Age también a través de Alejandro Clavijo, ¿eh? Excelente trabajo y bueno, gracias. Ha sido un placer, la verdad. Con algunos de ellos yo ya tenía mucha experiencia en la música hablando con ellos, ¿no? Efectivamente fue Gabriela, se puso en contacto conmigo, gracias, para una pequeña velada con dos pianistas. Al principio íbamos a hacer Julio y yo, pero vi una posibilidad bastante buena, tanto para los pianistas como incluso para la isla, ¿no? Que muchos de ellos, Luisa, Rebeca, Susan, aún no, ¿no? Pero me decían, hay posibilidad de ir a España a tocar. Yo siempre decía, espera, poco a poco, ¿no? Y rápidamente Gabriela se pone en contacto conmigo y dije, interesantísimo, podemos abrir algo, podemos hacer algo nuevo allí y que es algo distinto y realmente fructífero para todos. Así que me puse en contacto con Lisa, con Rebeca, posteriormente con Susan, gracias a Lisa. Todos accedieron, contento de todos, y aquí estamos, ¿no? Gracias a esas redes sociales, estupendo. Vamos a disfrutar de esta semana y que todos disfrutéis de gran música, nueva y gran música.